Y la tropa, ¿cómo está? Están todos dormidos, che. Y para vos, si sos medio distraído y no te diste cuenta, el canal se llama Viajando en Coco. Somos Martín y la Andrea. Estamos viajando en este momento con cuatro perros, con la Cata, con la Olivia, con la Rosita y con el Cotito. Así que en un Mercedes-Benz 312 modelo 64. Seguinos y sumate a este canal. Y amanece nuevamente lloviendo. Vamos a ver qué hacemos. Mojarnos. Pero yo creo que allá en el fondo viene clareando como la zamba. Los vecinos, el vecindario. Rosita. Agotada. Bueno, ha parado de llover. Estuvimos un rato en la playa y ahora vamos a ver si comemos algo. ¿Se podría decir típico de aquí? Sí, porque lo conocimos porque acá. Lo conocimos aquí, que es arroz con bacon y abacashi. Ananá. No, ananá y bueno, pero ¿cómo se llama acá? Bueno, abacashi. Acá se llama abacashi y bacon. Pero allá sería ananá y panceta. Ahí tenemos el ananá, la pancetita, una cebollita y el aló. Aló, aló. Se come calentito. A ver, ¿qué dice el Cotito? Cotito. Y bueno, estamos iniciando un nuevo día. Vamos a ir a armar rancho. A ver, te voy a mostrar cómo hacemos para armar sombrilla. Acá, bueno, lo que llevamos es tarrito del agua para los perros, botellita. Botellita. Y sombrilla y reposera. Hoy sombrilla, está el solcito ahí medio que te veo y no te veo, pero vamos a ver, mira qué linda esta combi, este motorhome también, bitácora de viaje, qué lindo, argentino. Ajá. A ver, viajando con mis ojos turísticas. Bueno, decime, Oli, ¿dónde vamos? Vamos con un lugar. Hay bastante gente. A ver si hay lugar más allá. Si no, vamos a tener que armar acá arriba. Thank you.
Y mirá, te voy a decir una cosa. Y ahora yo me quiero ir de la playa. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos si me quiero ir de la playa? Mirá. Y ellos no saben que no tengo hidráulica. O sea que hagan lugar, quiero salir. Hasta que no se vaya el último, no se va nadie. Larva. Ellos piensan en ellos más. ¿Cómo voy a salir por este lugar? Bueno, voy a seguir viendo a ver qué onda pasa, qué no pasa y qué pasa. Y hoy estamos en otro formato moto. Nos vinimos en moto porque nos dijeron que acá había un morro que es complicado, no imposible, pero complicado. Espero que se escuche. Acá estamos en Praia, Praia de Palmas. Mirá. Formato moto. Mire para allá, al este. Mirando hacia el este. Como la sobrecarga. Muy bien ahí. Bueno, ¿continuamos? ¿Vamos abajo? Vamos. Esta es la pinta de motoquero. Bueno, acá estamos en Praia de Palmas. Tensa. Con mucho edificio en crecimiento, ¿no? Mira. Muchas más olas, nada que ver. Y repleta de gente. La perdí a la Andrea, me voy a la moto y me voy. Pero está linda. Hay mucho viento, espero que se esté escuchando. A ver, acá el reparo, no hay reparo en ningún lado y un viento de loco. Bueno, no sé si vamos a venir, pero queríamos conocerla. Lo que pasa es que acá no podemos estar con los perros. Pero bueno, vamos a ver cómo seguimos, por dónde seguimos. Segundo día, tercer día, cuarto día. Ay, recién la Andrea me dice que hay 33 grados. Entonces, ¿qué vamos a hacer con 33 grados? Prender fuego. Mirá. El disco lo usamos para la base, parrillita, leña argentina. Y nos vamos a hacer un matambre que nos trajimos de Argentina, lo último que nos queda. Así que de acá en adelante veremos qué vamos a comer. Andrea, ¿qué dice? Que está ahí escondida. Estamos acá, armamos toldito. Tenemos la motito afuera. En el estacionamiento. Acá se hace fuego en el piso, pero bueno. Y ahí nomás cerquita ya tenemos la playa. Acá tenemos, a ver, creo que estaban acá abajo. Mirá, por el calor, ellos están abajo del coco. Me voy a tomar una cervecita fresca para hidratarme. Y vamos a ver qué sale de todo esto. Después vuelvo a encender la cámara para mostrarles lo que sale. Sí, vamos a ver. Después no te olvides. Después no te olvides, dice la Andrea. No te olvides, pasa que me pongo a comer y mirá el día, que espectacular, ¿o no? ¿Qué playa es esta? Así. Esta playa es Coleiros. Ah, de Coleiros. Y hay un montón de motorhomes. Sí, ya empezaron a llegar. Ayer no había tantos. Ahí hay uno, hay una combi. Ahí tenemos a Rodolfo. Que, Rodolfo, que viene de acá cerca de donde estamos, San Francisco, ahí está, que nos vino a visitar y dice que estuvo viendo los videos de YouTube, así que le mando un abrazo grande a Rodolfo si lo está viendo a este video.
Después voy a ver si lo hago hablar unas palabras. Muy gauchito el hombre. Y bueno, nada, nos armamos. Vamos a ver qué sale todo esto. Cata, cerrame con esto, Cata. Cerrame. Cerralo, Cata. Cerralo, Cata. ¿Y por qué lo para que te saco del humo? Y porque lo prometido es deuda, mirá. Yo me muevo y el humo se viene atrás mío. Mirá, papá. ¿Qué tal, co? Sombrito y unas pechuguitas para luego, porque a mí me gustan en la parrillita. Entonces las dejamos ahí. Esta noche las calentamos. Mirá lo que es eso, tete. Un espectáculo. Y este, mira, mira. Va, epa. Mira lo que es ese color. Mira. Bueno, vamos a esperar a la Andrea que hace unos mandados. Fue a ver las sombrillas que las dejamos abiertas allá en la playa. Y a comer. A comer, a disfrutar. Ya nos tomamos una sidrita. Ya el sol me pega a pleno. Pero bueno, ahora vamos a poner la sombrita y ahí viene la Andrea. Está haciendo señas ya porque piensa que la estoy filmando a ella, pero bueno. Yo estoy con vos, no con ella, con vos estoy. Bueno, ¿a comer? ¿Estaba todo bien allá? La sombrilla. Estaba todo bien la sombrilla. Y nos vamos a comer, así que nos vemos luego donde nos encontremos. Mandale saludo a la tía Marita.